At SIVA, we believe we have a responsibility to our planet. A responsibility to care for all animals. Nurturing the natural world as a better place for us all tomorrow. Together, our passionate people drive innovative health solutions, helping to protect the health of animals. We promote the power of the eternal bond between people and animals. By preventing the spread of diseases that we share with animals, we help to protect the health of people too. And help make the production of our food safer and more sustainable than ever, producing more with less. We are committed to preserving the delicate balance between animals, humans, and our environment. Promoting biodiversity, preserving our living heritage. Contributing to the future of our diverse planet. For the benefit of all. For you. For me. For us. For animals and. For our planet. Today, tomorrow, and always. Together, beyond animal health. At SIVA, we believe we have a responsibility to our planet. A responsibility to care for all animals, nurturing the natural world. As a better place for us all tomorrow. Together, our passionate people drive innovative health solutions, helping to protect the health of animals. We promote the power of the eternal bond between people and animals. By preventing the spread of diseases that we share with animals, we help to protect the health of people too. And help make the production of our food safer and more sustainable than ever, producing more with less. We are committed to preserving the delicate balance between animals, humans, and our environment, promoting biodiversity, preserving our living heritage. Contributing to the future of our diverse planet. For the benefit of all. For you. For me. For us. For animals and for our planet. Today, tomorrow and always. Together. Beyond animal health. Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias a todas las personas que se han acercado a este webinar. Vamos a dar comienzo a la tercera masterclass. Es un gusto para nosotros poder acercarle información muy valiosa y disertantes como Guillermo Ramis Vidal, que es eh, doctor en veterinaria y profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia donde nos va a hablar sobre el uso de prebióticos y probióticos para para disminuir el uso de antibióticos que es algo un tema que hoy nos estamos bastante metidos en ese tema ya que argentina está introducida en el mercado exportador con lo cual tiene un gran valor hablar sobre este tipo de, de temáticas eh, espero que sea de gran importancia eh, tal como lo vinimos haciendo en las masterclass anteriores, lo importante es que bueno, eh, vayan dejando en, Q &A, en Answer sus, sus preguntas. Y bueno, al finalizar la temática, vamos a, ir, eh, vamos a ir respondiendo. Bienvenido, Guillermo. Un placer tenerte acá con nosotros. Eh, Muchísimas gracias, Darío. Un placer, todo tuyo. Un placer estar aquí. A ver, confírmame que estáis viendo mi pantalla. Perfecto. Estamos viendo, Guillermo. Pues eh, muchísimas gracias. Lo primero que quería desde luego es eh, agradecerle a, a Ceba Argentina, a, a María y a ti que me hayáis invitado a través de mi buen amigo David Espigares de Ceba España, al que también se lo agradezco y por supuesto a los técnicos, eh, al personal de test 3 que nos da el soporte técnico para este webinar. Como bien has dicho, vamos a hacer una masterclass de actualización sobre cómo usar periódicos y probióticos. Para disminuir el uso de antibióticos. Entiendo que en Argentina, exactamente igual que en España, eh, os habéis lanzado a una carrera de desmedicalización de la producción animal, porque evidentemente nuestros importadores nos lo exigen y porque el consumidor hoy ya está muy concienciado a este respecto y quiere que eliminemos, no solo eso, en Europa por lo menos también estamos en una carrera imparable para la eliminación de metales como el zinc o incluso como el cobre, como preventivos de enfermedades entéricas que tienen fecha de caducidad que en julio del año que viene tendrán que dejar de utilizarse bueno vamos a os voy a contar cómo voy a estructurar la charla de hoy que pretendo que no dure más allá de 90 minutos y que empezará voy a empezar hablando un poco de microbiota porque no tiene ningún sentido que nos larguemos a hablar directamente de probióticos y probióticos sin ver realmente dónde encajan de qué forman parte cómo los podemos en, en incorporar a la vida y a la producción del cerdo. Veremos las fuentes de microbiota, las variaciones que se producen y cómo hemos tratado, o más bien diría, maltratado, a la microbiota del cerdo hasta ahora. Hasta ahora que hemos cambiado de estrategias. Entonces pasaremos a la segunda parte, donde hablaremos de probióticos, prebióticos y simbióticos, sin dejar de definirlos, porque muchas veces no, no queda muy claro de qué estamos hablando exactamente, sus funciones, sus tipos y las acciones y resultados. Que podemos esperar y algunas de las que ya hemos obtenido y podemos contar. Bueno, hablando de microbiota, pues eh, evidentemente eh, la hemos oído nombrar como microbiota, microbioma o flora microbiana, que es lo más habitual. Hoy los expertos ya nos, nos tiran de las orejas cada vez que hablamos de flora, porque dicen que en realidad no es flora, que son en general organismos tipo animal, no tipo eh, vegetal. Y es el conjunto de microorganismos localizados en distintas partes del cuerpo de los seres pluricelulares, en este caso los cerdos, y que se compone pues, de bacterias saprófitas, bacterias patógenas, bacterias transeúntes, levaduras, incluso yo también diríamos, y incluso también algunos virus. Las funciones de, esta, de estos microorganismos están muy claras. Eh, lo primero es, evidentemente, participar, por ejemplo, en cosas tan críticas como el desarrollo del intestino eh, después del nacimiento, la síntesis de vacunas, sin las cuales no podríamos ni nosotros ni los cerdos vivir, como la vitamina, la vitamina K, que sabéis que es imprescindible para la coagulación. Son grandes estimulantes de la motilidad intestinal, ayudan a la absorción de ciertos elementos como los minerales. Una parte importante de esta microbiota, hemos dicho que son saprófitos no patógenos, y lo que hacen es ocupar sitio, evitando que proliferen las especies patógenas, ayudan a estimular el sistema inmune y, por tanto, a desarrollarlo y, e incluso participan eh, de una forma muy importante en la digestión de los nutrientes. Debo decir que nosotros los, los que trabajamos alrededor del cerdo, en este aspecto estamos muy lejos, por ejemplo, de los que trabajan con vacuno, que tienen claro que prácticamente el 70% de la energía que absorbe un rumiante pues, va a proceder de las fermentaciones y de todos los eh, catabolismos que hacen los, eh, los, los elementos de la microbiota, no solo bacterias, sino que en los rumiantes pues, también hablan. De protozoos, unicelulares, incluso elementos un poco más complejos. Nosotros hablamos casi siempre de bacterias, pero estamos muy lejos de entenderlo como lo entienden nuestros colegas del vacuno. Evidentemente, es un sistema dinámico. Es un sistema donde van a interaccionar primero el hospedador, el intestino, el moco que produce, el sistema inmune, el epitelio, la integridad, las citocinas que se estén produciendo, la dieta, macro y micro nutrientes, oligoelementos, factores antinutricionales, factores indigeribles. Es obvio que dependiendo de el, la cantidad de macronutrientes que nosotros pongamos, pues podremos hacer que proliferen unas especies u otras, incluso unas familias u otras. Como norma un poco tosca y general, pues casi todas las bacterias patógenas son comedoras de proteínas, son proteolíticas, lo cual hace que pues eh, en una especie a la que alimentamos con piensos muy ricos en proteínas, pues tengamos mucha predisposición a que proliferen estas, especies que son eh, patógenas. Y obviamente otro elemento que juega eh, un papel fundamental son los antibióticos. Cuanto más usemos antibióticos, cuanto más abusemos o cuanto peor usemos estos antibióticos, pues más estaremos incidiendo en la microbiota con las consecuencias que esto va a tener. Yo siempre digo una cosa y yo me hago la pregunta, en España hay un programa muy popular de televisión que dice, ¿quién vive ahí? Van visitando barrios generalmente por residenciales, ven una casa bonita y entran y dicen, ¿quién vive ahí? O yo miro un cochino y digo, ¿quién vive ahí? Porque realmente, si jugamos a la paradoja de, del extraterrestre, eh, es además muy interesante y se maneja mucho en estos ámbitos cuando se habla de microbiota, si un extraterrestre llega y coge un cerdo, lo machaca, extrae ADN y hace metagenómica, pues rápidamente llega a la conclusión de que eso era una bacteria. ¿Por qué? Porque por un genoma de mamífero que tenemos... Tenemos hasta entre 500 y 1000 genomas de bacterias que forman parte de la microbiota. O sea, realmente mmm, la diferencia es bastante impresionante. Y, y sin duda, vamos, eh, estamos hablando de, de, de algo pues, que, eh, que es apabullantemente más abundante que, que. Perdón, más abundante que el animal. ¿Dónde tienen los cerdos microbiota? Pues tienen eh, en muchísimos sitios. Tienen en la cavidad oral, en la cavidad respiratoria, en la cavidad nasal, en la orofaringe, en la cavidad prepucial, en todo el digestivo, evidentemente, en todo el reproductivo. Bueno, es inmensa la cantidad de eh, microbiota que habita en el cuerpo de cualquier mamífero. Hablamos del cerdo, pero esto sería incluso extrapolable al ser humano. Cuando hablamos de microbiota digestiva, pues tenemos la ventaja de que tenemos una vía bastante fácil, digamos, para tratar de modificarla, que es pues, la alimentación o lo que nosotros añadamos a los piensos. Pero fijaros, ya hay gente trabajando en microbiota nasal y respiratoria. ¿eh? Y hay gente que se está inventando la forma de suministrar esa microbiota para el respiratorio para mejorar. Las fuentes de microbiota, pues son muy evidentes. La primera y principal va a ser la madre. Hay una transmisión vertical de microbiota, la microbiota que tenga la madre se la donará muy rápidamente a los cerdos, a los lechones. No os olvidéis que bueno, esta microbiota va a colonizar también, por ejemplo, la superficie de la mama, con lo cual durante las primeras lactaciones los cerdos ya empiezan a adquirir eh, microbiota. El ambiente es crítico, todo lo que haya en el, micro, en el ambiente antes o después, el cerdo es un animal muy muy eh, curioso, ustedes lo saben, tiene un afán investigador desde casi el momento en que nace y evidentemente Va a ozar y va a tocar todas las superficies de la paridera, todo lo que hay ahí, terminará en la boca y todo lo que sea de transmisión orofecal, pues terminará en el dígito. Y el ser humano también es otra fuente importante de microbiota, con una doble vertiente. Primero, como portadores de microbiota que somos y que potencialmente podemos transferir, hay estudios muy interesantes donde se ve cómo eh, la cepa de coli, por ejemplo, que tienen los trabajadores puede terminar muy fácil y rápidamente en los lechones neonatos, y porque además podemos elegir aportar cierta parte de la microbiota que es de lo que hablaremos en la segunda parte de esta charla, porque no os olvidéis que al fin y al cabo los probióticos van a incorporarse como parte de la microbiota y por tanto en ese aspecto nosotros nos vamos a convertir en una fuente funcional e intencional de microbiota para los lechones. Tampoco es descartable que ocurra como en el humano y en los, en los ratones eh, y que los cerdos tengan alguna cierta translocación, alguna cierta transferencia a través de la placenta, aunque realmente esto todavía no está muy bien determinado. Y ahora, pues para mantener un poquito, para levantar un poquito el interés, me gustaría eh, lanzar una pregunta. Si no me equivoco, Darío os va a lanzar ahora un, un test, un sondeo. Y es muy sencillo. La composición de la microbiota es muy cambiante, verdadero o falso. Quiero saber cuál es vuestra opinión. Imagino que os van a dar 30 segundos, un tiempo prudencial para que respondáis. Bien. Uy, un segundo. Sí. Eh, el 75% respondió verdadero y el 25% respondió falso. Bien. Pues debo decir que el 75% está en lo correcto. La microbiota es extremadamente cambiante, fijaros, y no cambia solo eh, dependiendo del tracto, de la parte del tracto digestivo donde nosotros la estudiamos, aquí veis eh, estudios de metagenómica eh, al mes, a los dos meses, a los tres meses y a los seis meses de vida, lechones. Y fijaros cómo dependiendo si lo que estamos viendo es el ilion o, o estamos viendo el yeyuno, la diferencia es muy importante. Se llegan a producir diferencias del de 73 al 18 de firmicutes, por ejemplo, o el 93 al 25. Esto obviamente tiene una explicación y es qué digestiones se producen en cada una de las partes del de, eh, el digestivo. Y qué disponibilidad, por tanto, de sustratos hay en cada una de esas partes del digestivo. No os olvidéis que, sobre todo en el digestivo, en el, en el tracto anterior, en el delgado, se van a producir digestiones, mientras que en el tracto posterior, en el grueso, se van a, a producir fermentaciones. Y, evidentemente, esto va a hacer que cambien las especies que hay. Eh, no solo eso, fijaros, en el cerdo no está también estudiado, pero, por ejemplo, en el humano se ha llegado a determinar que la cepa predominante de coli puede cambiar, incluso puede hacer ondas de 24 horas y cambiar la cepa predominante en 24 horas. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que este, estas esta familias y esta abundancia de familias va a ser muy cambiante y, por tanto, muy sujeta a distintos factores que debemos de tener cuidado con ellos, si queremos, sobre todo, cuidar la microbiota beneficiosa y si queremos cuidar la microbiota que nosotros hemos aportado, que serían estos, eh, estos probióticos. O sea, esto es 21 días de lactación, desde que nace hasta que eh, destetamos a los lechones, y fijaros cómo van realmente cambiando la frecuencia relativa de las distintas especies. Fijaros, es muy interesante cómo, por ejemplo, los lactobacilos son muy, muy abundantes durante las primeras etapas de la vida del lechón, porque realmente la dieta lo permite y así lo, y así lo, lo, lo encauza. Tenemos una alimentación láctea estricta y, por tanto, todo aquello que sepa utilizar los sustratos que... Son propios de la leche, pues va a proliferar y eso va, va cambiando a lo largo del tiempo y en, van empezando a proliferar pues, otras familias como los clostridios, como eh, la, la Prebotela, que son beneficiosas, etcétera, etcétera. Cuidado luego con las interpretaciones que hagamos y luego veremos algún ejemplo de metagenómica, porque tenemos a veces metida en la cabeza ciertas, eh, ciertas eh, ideas que creemos que son verdaderas y que en realidad no son, como por ejemplo que todos los clostridios son perjudiciales. Esto no es así en absoluto. Y luego veremos algunos ejemplos de clostridios que incluso utilizamos como probióticos. La variación de la microbiota está claro que está sujeta sobre todo a la dieta. Esto es fundamental. Los sustratos que nosotros añadamos obviamente marcarán la especie y los géneros que proliferan. El manejo, el ambiente, temperatura, eh, aire, humedad. Todo esto va incluso a ser crítico a la hora de que se produzcan cambios en la, en la microbiota. Y evidentemente, como decíamos antes, diferencia entre delgado y colon, pues va a haber eh, bastantes importantes. Durante la lactación, como decíamos, en el delgado proliferan un strepto estrepto y bifidobacterias, mientras que en el colon vamos a tener sobre todo bacterioides, bacterioidetes, eubacterium, bifidobacterium, propionobacterium, fusobacterium, clostridium. Y esto, pues eh, poco a poco, después del destete, eh, va a cambiar también. ¿Mm? De hecho, en el delgado pues va a disminuir notablemente los, los, los lactobacilos y van a aumentar notablemente los coliformes y en el colon pues eh, también va a haber una disminución bastante marcada del lactobacilo y también va a haber un, un incremento de los eh, clostridiales. Por ejemplo. ¿Mm? Bueno, eh, hay bastante información, hay información bastante interesante que trata de relacionar qué, qué microbioma tiene la cerda con qué microbioma tienen los lechones, que obviamente suele estar muy bien correlacionado. Eh, no os olvidéis que también lo adquieren del ambiente, pero esto suele ser un reflejo bastante directo de qué tenía la madre y qué van a tener los lechones. Hay eh, incluso teorías que dicen que dependiendo del grupo sanguíneo del cerdo, pues va a, pre a predominar y proliferar un tipo de microbiota u otra. Ya sabéis que con respecto al ABO, los cerdos o son A o son cero, no existe el grupo B. Eh, no existe la alfa-2-fucosil transferasa, 2, 2 transferasa, con lo cual no puede existir el grupo B de ninguna de las maneras. Y lo que sí se sabe hoy ya bastante bien es que la abundancia relativa de especies está relacionada con el estado patológico del intestino. Cuanto más variabilidad tenemos en géneros y especies, o incluso en familias, mayor salud intestinal... Es probable que tengan nuestros animales y cuando los animales tienen diarrea, fijaros cómo pasamos de tener una gran constelación de géneros a tener una constelación de géneros muy reducida y esto es lo que hace que evidentemente pues puedan proliferar determinados o esto es una consecuencia, perdón, de la proliferación de ciertas especies que van a ser patógenas y que por tanto han encontrado su forma de proliferar, han encontrado el nicho abierto, han encontrado el sustrato. Sea la causa que sea, pero han proliferado y han desplazado a otras, a otras especies que, por tanto, pues eh, han hecho perder diversidad a la flora. No os olvidéis que lo que queremos es un equilibrio, que queremos estar en eubiosis. Queremos que el equilibrio entre patógenos y saprófitos sea el adecuado. Los patógenos no podrán hacer nada mientras los saprófitos los mantengan a raya y no tengan la capacidad de proliferar no tengan el hueco no tengan el sustrato no tengan el ambiente adecuado luego veremos que una de las cosas que hacen los probióticos es variar el ambiente intestinal impidiendo o dificultando la proliferación de los patógenos y evidentemente pues cuando se produce una proliferación de patógenos o una pérdida de saprócitos que deje lugar que dé lugar a una apertura de nicho pues estaremos hablando de lo que se llama una disbiosis y por tanto un estado patológico o un estado de falta de salud gastrointestinal. La dibiosis es el, el, la falta de equilibrio de la microbiota normal eh, pues debido a cambios cuantitativos o cualitativos y que evidentemente pues va a conducir a un estado eh, patológico. Yo soy un bastante un curioso de las palabras, me gusta buscarla mucho y la sorpresa con la palabra dibiosis es que la busques en el diccionario médico en que la busques no aparece. No me preguntéis por qué. Y solo en algunos eh, diccionarios que ni siquiera son médicos, pues aparece la palabra y en inglés, ni siquiera en español. En español, encontrar dibiosis es realmente complicado. Bueno, ¿el resultado cuál va a ser? Que dependiendo de la edad que tenga, que, en la que esté el animal, pues vamos a tener unas especies u otras que podrán proliferar o no, y que evidentemente podrán producir la enfermedad si se entra en este estado. De dibiosis. Un ejemplo magnífico es, es coli. Eh, Chicha coli es la, la bacteria hiper adaptada. Está adaptada a todas las especies de animales de sangre caliente, incluso de sangre fría que existen, incluyendo peces, reptiles, eh, aves, mamíferos. Y coli, si sí es verdad que aprovecha muy bien las situaciones de dibiosis, pero no todos los colis van a poder proliferar, porque, por ejemplo, o van a poder producir su enfermedad, porque, por ejemplo, depende de que tengan su receptor. Y ya sabéis que muchas veces los, col los receptores de coli se van encendiendo y apagando, por eso ya sabéis que en determinadas edades iniciales F18 eh, es más importante y más predominante, y posteriormente será F4, etcétera. etcétera. ¿Cómo hemos tratado la microbiota de los cerdos hasta ahora? Pues hemos tenido distintas estrategias frente a ella. Si hacer, ponemos dos barras que representen la cantidad de flora patógena y beneficiosa, simplemente para hacer un pequeño juego, pues eh, lo que hacíamos hace 25 años, eh, en España y en toda la Unión Europea, hoy esto ya no está permitido, es el uso de antibióticos en promoción de crecimiento. Creíamos nosotros que hacíamos promoción de crecimiento. ¿vale? Y la idea era pues, reducir eh, tanto la flora patógena como la saprofita y eh, hacer que estos eh, elementos que vivían dentro del cerdo pues, no estuvieran consumiendo energía con la idea de que esta energía y estos nutrientes fueran aprovechados por el cerdo. Esta era la teoría. Pero en realidad, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Y lo, lo aprendimos a sangre y fuego cuando quitamos la promoción de crecimiento. Que estábamos haciendo metafilaxia para determinados patógenos como braquispira, coli o lausonia intracelulares. Nosotros vivíamos con la ilusión de que eh, controlábamos esta parte de, de, de la ecuación y realmente estábamos controlando esta otra parte. Bueno, vale. como prevención, ¿qué hemos hecho durante muchos años? ¿Qué seguimos haciendo y qué tenemos que dejar de hacer casi de forma inmediata? Pues utilizar antibióticos para tratar de eliminar la parte patógena de esa microbiota. Claro, la idea cuál sería? Pues dispararle a la patógena sin darle a la, a la beneficiosa, es decir, poner solo la diana a la patógena. Para esto necesitaríamos tener un rifle de precisión. Bueno, esto nos, nos permitiría pues, disparar de forma certera en la patógena sin darle a la eh, saprófita, que es la beneficiosa. El problema es que nuestros antibióticos, rifles de precisión, en realidad no son. Nuestros antibióticos son... Esto, este arma en España se llama trabuco y tiene la característica de que el disparo se abre, pues, en casi metro y medio. Por lo tanto, claro, nosotros podremos tratar de, de poner la diana en los patógenos, pero cuando nosotros disparemos le vamos a dar a todo, le vamos a dar a los patógenos, le vamos a dar a los aprofitos y, por tanto, vamos a tener una prevención, pero a costa de también tener una pérdida de microbioma beneficioso y necesario. Incluso a veces tenemos otra cosa, que es el daño colateral por una terapia que ni siquiera está dirigida al, al digestivo. Esto ocurre muchas veces con antibióticos que son de bastante precisión para el respiratorio, que nosotros ponemos la diana en el respiratorio que disparamos, pero joder, la bala pasa por el respiratorio y termina en el digestivo, y lo que termina haciendo es reducir la flora beneficiosa y haciendo que prolifere la patogénica. Un ejemplo clarísimo eh, va a ser pues la colibacilosis relacionada con doxiclina, por ejemplo, que hemos visto muchas veces. Cuando nosotros tratamos problemas respiratorios, tratamos un problema respiratorio con una oxidiclinal que realmente funciona muy bien, pero producimos una disbiosis gastrointestinal y esto lleva aparejado por la aparición de una coliocerosis que tendremos que tratar ...pues con una colistina o con una flumequina. Y finalmente, ¿cómo hemos tratado también a nuestro microbioma? Pues en este aspecto lo hemos tratado bien con los metales pesados, con el óxido de zinc y con el sulfato de cobre, que realmente son muy buenos manteniendo la integridad intestinal que hacen que la flora beneficiosa, la microbi el microbioma beneficioso esté bastante a gusto y que incomoda muchísimo al microbioma patógeno. Esto tiene un pequeño problema nada más que es este y que es la cuestión medioambiental del vertido incontrolado de zinc y de cobre al medio ambiente. Y hoy en Europa pues ya sabemos que 26 antes dije julio me equivoqué, 26 de junio del 2022. En Europa estará prohibido completamente el uso de óxido de zinc porque uno de los problemas es que óxido de zinc, teóricamente, antes estaba registrado para su uso a 250 ppm, pero solo hace su efecto preventivo en el digestivo cuando lo estamos metiendo en cantidades de 2.000, 2.500, 3.000 ppm. Y son realmente cantidades muy importantes. Eh, yo vivo en una zona, en una región donde pues, una parte muy importante de la actividad económica es el sector primario, agropecuario. Y se da la paradoja que muchas veces cuando se utiliza estiércol procedente de lechoneras de, de, de transiciones, de lechoneras de cerdo, hay que hacer una corrección del suelo porque termina teniendo grandes cantidades de zinc. Y esto, por ejemplo, las lechugas, las lechugas iceberg, por ejemplo, lo llevan muy mal y les resulta bastante agresivo. Y otro elemento con el que vamos a poder eh, trabajar eh, para lo, para, a favor o tratando de, de beneficiar al microbioma útil, va a ser con los macronutrientes. Ya hemos dicho que antes, que la proteína, pues evidentemente eh, está pensada para que le, se la echemos a, a nuestros cerdos y que coman grandes cantidades de proteína y que crezca muy rápido. El único problema es que esta proteína también hace crecer muy rápido a todas estas especies proteolíticas. Hablo de coli, hablo de clostridio, hablo de salmonera, hablo de la usonia, hablo de maquispira. Como veis, prácticamente hablo de todo la, el listado de patógenos. Eh, del complejo entérico. Y esto, pues, al final, pues, conlleva eh, el hecho de que aparezcan eh, problemas relacionados con estas, con estas eh, bacterias. Debo decir que en Europa también se está trabajando mucho en la reducción de proteína en el pienso y debo deciros que en muchos casos con un éxito bastante importante. Porque lo que hemos descubierto es que si nosotros bajamos entre un 1 y un 1,5% de proteína, dependiendo de la genética con la que trabajemos y la voracidad que tenga, pues vamos a ser capaces de reducir la frecuencia de aparición de enfermedades relacionadas con coli, por ejemplo, vamos a perder un cierto ritmo productivo, que es lo que preocupaba hasta ahora, es decir, los cerdos van a crecer un poco más lentos, pero realmente es algo que de forma compensatoria después van a ser muy. va, va a recuperarse muy rápidamente, y además este perjuicio económico se ve compensado muchas veces por el coste que nos, nos, nos ahorramos al reducir la cantidad de proteína presente en el pienso. Esto es una cosa que también debemos de pensar porque además también será una estrategia que nos ayudará luego a mantener los probióticos en su sitio. ¿Mm? Bueno, pues vamos a cambiar de estrategia. Ya hemos visto que metales pesados y sobre todo antibióticos, que es uno de los leitmotiv del, del título de hoy, tienen que desaparecer de nuestras vidas, de nuestra estructura de producción y por tanto tenemos que inventar nuestras estrategias. Vamos a analizar cuáles son los elementos disponibles antes de meternos ya de lleno en los probióticos, que obviamente son uno de esos elementos que vamos a tener disponibles. Tenemos que cambiar de paradigma, seguro. Lo primero que hay que hacer es el sentido común, es decir, control de manejo y ambiente. Yo tenía ganaderos, eh, yo, bueno, eh, no lo he dicho, pero antes de estar en la academia, en la Universidad de Murcia, yo estuve casi 14 años en la industria privada, trabajando como, como veterinario de campo. Yo tenía ganaderos que pretendían limpiar y desinfectar las naves con antibióticos, es decir, pretendían no limpiar y desinfectar y que luego estuviéramos medicando en continuo a los animales. Esto es imposible, esto no funciona de ninguna manera. Eh, si no hay un manejo adecuado, eh, todo dentro, todo fuera, limpieza y desinfección, reducción de los estreses, eh, no, no mezclar orígenes, edades y tener la mejor sanidad posible, pues obviamente... Cualquier estrategia que nosotros articulemos alrededor de probióticos, prebióticos o incluso vacunas, pues va a ser bastante menos eficiente de lo que debería ser. Por tanto, primer punto, vamos a poner la cabeza en su sitio y vamos a eh, utilizar el sentido común. Segundo, vamos a ver cuál es nuestro paradigma de hoy. Hoy hacíamos nuestro puzzle componiéndolo con cómo formulamos el pienso, le metemos óxido de zinc, le metemos antibióticos y utilizamos vacunas. Y con esto, pues más o menos, Vamos a ir componiendo eh, nuestra prevención. Esto, insisto, era la estrategia de antes de ayer. Esto ya no se puede hacer. Antibióticos, obviamente, tienen la vida limitada y oxido zinc tiene la, la muerte anunciada. Por lo tanto, estos dos salen de nuestra ecuación. Pues vamos a componer un nuevo puzzle. ¿Y qué elementos entran dentro de este nuevo puzzle? Pues obviamente vacunas, probióticos, prebióticos, enzimas, el pienso, incluso nutracéuticos. Debo decir que eh, obviamente todo lo que yo les diga eh, de legislación eh, corresponde a legislación de la Unión Europea. No conozco la legislación argentina, pero entiendo que si están exportando no debe ser muy diferente en algunos aspectos. Y debo decir que de todo este puzzle, los que más confianza me van a generar a mí siempre, porque tienen que demostrar eficacia delante de una agencia estatal de medicamentos, van a ser las vacunas y los probióticos. Las enzimas no, los nutracéuticos como se suelen. Eh, Formular como aditivos alimentarios tampoco, y los prebióticos son un concepto que todavía ni siquiera entra como algo que las agencias del, del medicamento vayan a estudiar. Pero vacunas y probióticos, sí, tienen que hacer un dossier de eficacia, de seguridad, de eficiencia, de rangos de utilización, etcétera, 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 y por tanto son en los que yo más confío, sin duda. Y vamos a entrar en esa segunda parte ya de nuestra charla. No pretendo aburrirles más con, con microbiota. Así que bueno, nos vamos a meter ya en, 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 en nuestra tarea, que va a ser eh, hablar de probióticos, prebióticos y simbióticos. ¿eh? Y vamos a empezar por definirlo. Como ven, mi subtítulo es Elijamos parte de la mi microbiota que queremos tener, porque realmente se va a tratar de eso. Se va a tratar de que cuidemos la microbiota eh, que el animal tiene de por sí y que está trabajando a favor de nuestro cerdo y, por tanto, de nuestra empresa pero también elijamos algunos de los que puede que no estén, añadámoslos nosotros artificialmente y esperemos que nos den el resultado que queremos. Bueno, si vemos la definición, eh, empezamos por prebiótico, eh, por, por, por cuestiones de, de pre y pro. Los prebióticos simplemente son una clase de alimentos funcionales que son ingredientes no digeribles. Cuidado, porque teóricamente cualquier prebiótico debe ser no digerible para el hospedador porque si no pierde su carácter o su capacidad de prebiosis, que benefician al organismo mediante el crecimiento y o la actividad de ciertos microorganismos del colon. Y los probióticos, pues obviamente son organismos vivos que se adicionan para que permanezcan activos en el intestino en una cantidad suficiente como para ejercer un efecto evidente, como pues alterando la microbiota, implantándose, colonizando y haciendo algunas de, eh, de las acciones que esperamos. vale bueno, esto del prebiótico y el probiótico a mí en su tiempo me costó entenderlo y, y hoy para mis alumnos yo hago un símil con, con, con los humanos. Imagínense que tenemos una isla y que está colonizada o que donde viven japoneses. La dieta de los japoneses pues ya sabemos que se basa preferencialmente en pescado, arroz y soja. Y la queremos colonizar con argentinos y obviamente la dieta del argentino pues se basa preferencialmente en buen bife de chorizo, en entraña, eh, en una bondiola o en un buen vacío. Cuando no hay asado de tira. Bueno, es la dieta preferencial. Quiero decir, si nosotros ponemos los argentinos a isla y tienen pescado, soja y arroz, no morirán, pero no proliferarán. Se mantendrán de una manera estática. Sin embargo, si nosotros a, ese, a esa isla llevamos cantidad de, de carne, pues ¿qué ocurrirá? Que los argentinos proliferarán y, con un poco de suerte, pues desplazarán a los japoneses, que era la intención al poner nosotros ahí. A, a esos argentinos que son el probiótico. Este es el concepto, es muy simple. Si usted pone un probiótico, póngale su sustrato o cuide que en el pienso vaya su sustrato y esto hará que prolifere la, 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 esa población eh, beneficiosa y que por tanto pues, obtengamos el efecto que andamos buscando. Y la mejor de las ideas es la tercera eh, definición que es el de simbiótico. Y el de simbiótico es alimento funcional que contiene tanto el probiótico como el prebiótico. Ya no dejamos... Al azar el hecho de que esté el sustrato del probiótico y que por tanto prolifere y mm, consigamos que colonice el intestino en una cantidad pues tangible y que ejerza eh, su acción, que ejerza la acción que nosotros estamos esperando. Esto cada vez se maneja mucho más, y cada vez ya los núcleos de los piensos, cuando nosotros vamos a añadir uno, o dos o tres probióticos, porque de esto también hablaremos luego. Eh, normalmente, con uno no vamos a quedar cortos en general, pues ya nos, nos encargamos de que en el núcleo del pienso vaya además el prebiótico, es decir, estaremos añadiendo un simbiótico. No dejamos que el bicho tenga que buscarse la vida y tenga que encontrar su sustrato, sino que nosotros mismos se lo adicionamos y por tanto nos aseguramos de que va a conseguir colonizar ese tracto intestinal. ¿Mm? Bueno. Luego veremos que hay muchísimas funciones eh, y luego veremos que eh, los, los eh, probióticos, para ser definidos como tal, tienen que cumplir ciertas, eh, ciertas condiciones, al menos en la Unión Europea, que están bastante bien eh, determinadas. Bien, claro, lo primero que se me ocurre es que si vamos a administrar un probiótico vía oral, pues tiene que ser capaz de pasar por el estómago sin morir. Y eh, esto significa. Pasar primero por un pH gástrico muy ácido y luego por un pH muy básico que es el que van a aportar las sales biliares. Por lo tanto, tiene que ser un eh, son especies que no lo tienen fácil desde el primer momento y que lo que tienen que hacer es eh, pasar por ámbitos bastante, bastante agresivos. Incluso ya sabemos que se dan sinergias entre ciertas bacterias que viven en el estómago de forma natural, como puede ser el licobacter, con algunas de las especies que nosotros podríamos utilizar como eh, probióticos. Ya saben que el helicobacter se rodea un, de un ambiente microneutral en el estómago y esto podría hacer que ciertas bacterias eh, sean capaces de atravesar el estómago. No solo probióticas, ojo, por ejemplo hoy ya se especula con la posibilidad de que la usonia también aproveche este fenómeno para ser capaz de pasar por el estómago sin que el ácido las destruya. Bueno, vamos a ver qué funciones tienen los probióticos y, por tanto, qué vamos a esperar de ellos, porque eh, evidentemente en teoría sabemos qué tienen que hacer y en teoría sabemos qué esperar de estas acciones, aunque luego veremos que no es siempre constante. Lo primero, la primera función que esperamos es, igual que hablábamos en la microbiota, pues que estas especies que nosotros añadimos de forma intencional ocupen un, una parte del intestino y. Hay un paradigma universal en, en ecología bacteriana e incluso vírica que es todo aquello que esté ocupado no puede, ser, no puede ser vuelto a ocupar. Evidentemente, si nosotros tenemos el intestino ocupado por especies saprófitas y, y beneficiosas, pues las patógenas lo van a tener mucho más complicado para encontrar su sitio donde eh, enganchar, donde colonizar, incluso eh, lo tendrán difícil para encontrar su receptor, como sería en el caso de coli imprescindible. Lo segundo, modificación de la microbiota. Pues evidentemente, eh, la relación entre especies eh, en el tracto gastrointestinal o en el respiratorio o en el geniturinario es muy compleja y se va a basar pues, en relaciones eh, muy interesantes de consumo y competencia de recursos. Por ejemplo, si tenemos saprófitos que aprovechen muy bien determinados recursos que necesitan los patógenos, pues obviamente estaremos haciendo un control de estos patógenos. Incluso hoy sabemos que ciertas. Eh, ciertas especies que podemos utilizar como probióticos son capaces de sintetizar bacteriocinas que en sí mismas pues serán elementos antibióticos naturales, eh, obviamente sin todos los inconvenientes que tienen los antibióticos, pero que nos van a ayudar a controlar ciertas partes de la microbiota patógena. Otro, otra parte de los probióticos lo que hacen es modificar las condiciones ambientales. ¿Cómo? Pues fácilmente pueden cambiar eh, el pH, aumentar o disminuir. Esto lo veremos luego con los ácidos grasos de cadena corta, que es muy interesante porque cambian el pH del colon y eh, directamente inhiben el crecimiento de salmonella o de braquispira o de los clostridios. Variaciones en la viscosidad del, 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 del bolo a lo largo del, del aparato digestivo, lo cual dificultará también eh, que eh, se produzcan las interacciones con... Los enterocitos de ciertos patógenos o variaciones en la motilidad. No se olviden que Coli, por ejemplo, eh, es un maestro aprovechando la reducción de motilidad. Coli va muy rápido por el intestino y tiene que encontrar un receptor que es realmente minúsculo en la superficie de un enterocito que es realmente minúsculo en la punta de una vellosidad que es realmente minúscula. Claro, cuanto más rápido se mueva ese coli eh, por el tracto intestinal, mucho más difícil va a ser que llegue a encontrar ese receptor. Cualquier cosa que produzca una reducción. En la motilidad favorece que Coli llegue a encontrar su receptor. Si nosotros tenemos una microbiota que lo que está haciendo es mover mucho ese intestino, pues va a hacer que ese coli lo tenga realmente complicado y que, que por tanto, pues no sea fácil que ejerza su acción patogénica. Otro de los fenómenos que vamos a esperar de, la, de los eh, probióticos va a ser un aporte de nutrientes o energía. Y aquí estamos hablando de ácidos grasos de cadena corta y media. Que insisto, nuestros amigos de los rumiantes esto lo manejan con una soltura llamativa. Nosotros hemos empezado a manejarlo realmente hace muy poco tiempo y, por tanto, no somos grandes conocedores o grandes expertos. Empezamos ahora a manejar eh, información referente a este tipo de ácidos grasos. Y por otro lado, tenemos eh, otra de las funciones del, de los probióticos: va a ser el mantenimiento de la integridad intestinal. Esto está de una moda terrible. Les puedo asegurar que yo, el último año, he dedicado una parte importantísima de mi tiempo a el estudio de biomarcadores que nos indiquen cómo está el estado de la integridad intestinal, sobre todo de las uniones estrechas, las míticas tight junction eh, que lo que hacen es mantener unidos los enterocitos para evitar la difusión paracelular de todos los elementos indeseables, como pueden ser virus, bacterias, endotoxinas, exotoxinas, eh, eh, proteínas no digeridas, etcétera, etcétera, que van a producir pues, efectos deleterios en nuestros animales. Eh, las, las uniones estrechas están totalmente de moda. Tenemos muchos grupos de investigación del mundo puestos la vista en, en ello y, y realmente cada vez vamos sabiendo más. Insisto, el objetivo es eh, pues evitar la traslocación de todos estos elementos de forma paracelular y controlar de forma transcelular el tránsito de aquello que, eh, que queramos que, eh, o que el intestino quiera que entre. ¿De acuerdo? Y finalmente. Otra de las funciones que esperaríamos de los probióticos es que estimulen el sistema inmune. Pero yo les voy a presentar hoy datos donde no tengo muy claro si lo que hacen los probióticos es estimularlos o atenuar la acción del sistema inmune, entendiendo que cuando el sistema inmune está atenuado es porque no hace falta que esté estimulado y porque se está controlando de forma adecuada. Esto es muy interesante y luego les voy a enseñar ciertos datos de algunas pruebas que nosotros ya hemos hecho con eh, determinados probióticos. Bueno, ¿qué resultados esperamos de todas estas acciones? Pues, evidentemente, la primera, una mejor salud intestinal, la resistencia a la acción de, de toda esta gama de patógenos intestinales, que en general van a colonizar a nuestros animales desde una edad muy temprana y que, por tanto, pues van a producir eh, un efecto indeseable de enfermedad. Una mejor salud no intestinal, se me ha quedado aquí intestinal en la segunda parte, pero no intestinal. ¿Por qué? Pues porque realmente. En los últimos años ha cobrado fuerza y la hemos, eh, lo hemos corroborado de distintas maneras que la salud intestinal y, y esta, eh, esta salud de uniones estrechas es crítico para evitar la traslocación de ciertos patógenos como Streptococcus suis Y esto en España nos dimos cuenta de una forma bastante, eh, bastante siniestra. Nosotros hace cinco años se puso en marcha un, proye un proyecto eh, nacional que se llamaba Reduce Colistina. ¿Por qué? Pues porque simplemente eh, quedó patente en las estadísticas del Eurostat que España, eh, Chipre y Luxemburgo eran los tres países que más colistina eh, consumían, a mucha diferencia de cualquier otro país. Y de repente la EFSA, la European Food eh, Safety Agency y la, y la Agencia del Medicamento, la EMA, decían que la colistina se ha convertido en un antibiótico prioritario de utilización preferencial en el ser humano. Y que por tanto tenemos que reducir su uso. Y España entra en este programa, reduce. Y de forma voluntaria, las grandes empresas productoras de cerdos se acogen a este programa y empiezan a reducir la colistina, sobre todo como preventivo en los piensos. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que efectivamente empezamos a tener un incremento de problemas relacionados con Echerichia coli, pero sorprendentemente empezamos a tener gravísimos problemas relacionados con Estreptococo Suis. Y esto nos, nos, nos rompió completamente los esquemas, porque, como bien saben, la colistina prácticamente no se absorbe. Ejerce su acción a nivel local en el lúmen intestinal, y por tanto, pues no sabíamos entender muy bien qué es lo que estaba pasando. Evidentemente, cobró fuerza la teoría de una italiana que ya había demostrado que podía existir una ruta eh, para este Cocosuir, una ruta entérica que, al traslocarse por un eh, intestino con una falta de integridad intestinal, podía llegar vía sistémica a sus, a sus eh, áreas topográficas diana y ejercer su acción. Esto no deja de ser interesante y también eh, pues, le da un aliciente más a tratar de mejorar la salud intestinal de nuestros lechones. Obviamente esperamos de eh, los probióticos mejores rendimientos, tanto un incremento del crecimiento como un mejor aprovechamiento de eh, los alimentos. Esperamos que la ganancia media diaria suba y que el índice de conversión del pienso disminuya. Obviamente, eh, y esto es lo que nos congrega esta tarde alrededor de este webinar, la reducción del uso de antibióticos como terapéuticos, sin duda, y como profilácticos, obligatoriamente. Porque sí es verdad que, al menos en la Unión Europea, cada vez lo vamos a tener peor. Eh, no olviden que la Unión Europea es una de las grandes exportadoras de cerdo del mundo y, por tanto, eh, pues, las cosas que hagamos nosotros, para bien o para mal, muchas veces marcarán eh, qué tienen que hacer los demás países exportadores, grandes exportadores, como podría ser eh, Canadá, Brasil o incluso la Argentina, que empieza a ser un país exportador. Y desde luego la eliminación de metales pesados por los motivos que les conté, medioambientales y porque además eh, pues ya, esto ya no tiene moratoria. Eh, nosotros vivimos en una moratoria de hace seis años, siete años con el óxido de zinc, no, siete, no, casi diez. Pero ya eh, esa moratoria se acabó y se acaba el año que viene, por lo tanto, pues ya no existe más posibilidad de prolongar el uso. Me gustaría comentar solo muy brevemente eh, el, la, el, el interés de los, eh, los ácidos grasos de cadena corta. Porque es uno de los paradigmas de cómo utilizar los probióticos para obtener un efecto que de otra forma es más difícil de conseguir. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta, pues ya saben que eh, son, son diversos y, sobre todo, lo que son es una fuente aprovechable de energía para las células del colon. Los colonocitos, pues eh, utilizan estos ácidos grasos de cadena corta, pues casi un 80% de su energía procede de ellos. Y además, como son ácidos, eh, pues reducen el pH en, la lum, en, en el lumen del colon y esto dificulta la proliferación de chericha, de lausonia, de la salmonera, de la o de clostridio. Esto es muy interesante. Entonces, sabiendo esto y esto habiéndolo aprendido de los rumiantes, insisto, nos empeñamos en metérselos al pienso. Pues eh, empezamos a, a, a explorar pues, la posibilidad de meter todos estos ácidos grasos de cana corta: el metanoico, el etanoico, el propanoico, el butanoico el pentanoico, todos estos ácidos que ustedes eh, conocen perfectamente. Sobre todo el butírico, porque realmente es el que más capacidad tiene para eh, aportarnos todos esos beneficio. Y el isobutírico. Y empezamos a meter en el pienso pues, monobutirinas, tributirinas, todos estos eh, eh, todos estos mm, precursores que tienen que ejercer su acción, pero en el colon. El problema es que, por ejemplo, hoy sabemos que la mayoría de los propiónicos no llegan al colon de ninguna de las maneras, se quedan por el, tra el tracto digestivo superior, pero sabemos que algunas fuentes de butírico y subbutírico tampoco llegan. Por lo tanto, vamos a utilizar la segunda buen, mejor idea que es metamos en el colon microbiota que sea capaz de producir ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo podría ser clostridium butírico. Clostridium butírico es un maestro produciendo eh, butírico y subbutírico. Bueno, pues si nosotros aportamos esta, este esta especie y le metemos además su prebiótico, pues tendremos claro que se está produciendo butirato sí o sí en el colon y que por tanto habremos eh, conjurado ese fenómeno de no llegar al colon aquello que nosotros estamos metiendo en el pienso y que creemos que está llegando. No se olviden que el peor de los escenarios es creer que está pasando algo porque nosotros hemos añadido al pienso que luego realmente no está pasando. Bueno, hay muchísimas más acciones que esperaríamos y efectos que esperaríamos de... ...de los probióticos y, me, y me, les he puesto esta tabla... ...que es una adaptación de, de una publicación de Barba Vidal... ...porque quiero que tengan claro que estamos hablando de lechones... ...y estamos hablando de reducir antibióticos... ...estamos hablando de estreptococcia... ...estamos hablando de diarrea por destete... ...pero también podemos esperar efectos beneficiosos... ...de los probióticos en reproductores y en cerdos de engorde... ...el problema en general en los cerdos de engorde... ...es que los probióticos suelen no ser demasiado baratos... Y un cerdo de engorde come muchísimo. Entonces, este suele ser el hándicap para la utilización de probióticos. Se suelen utilizar en las primeras semanas de cebo y luego no se utilizan porque pueden llegar incluso a ser antieconómicos. Pero, como todo en esta vida, eh, yo espero que en el entorno de la próxima década, sin duda, incluso antes, el precio de los probióticos se hará lo suficientemente competitivo como para que lo podamos util perdón, utilizar a lo largo de todo el cebo y nuestros animales eh, en, la, en el último periodo de su vida antes de ir al frigorífico pues se beneficien de los efectos de estos probióticos bueno ahora me gustaría hacerles la segunda pregunta a ver qué tal andan de a ver si he conseguido mantener su atención y me gustaría preguntarles eh, cuáles son las rutas adecuadas de administración de probióticos directa al lechón a través de la madre a través del medio ambiente o creen que todas estas son rutas de administración adecuadas para los probióticos. Adelante, por favor. Bueno, ya están los resultados. El 30% eh, dijo directamente el lechón, el 5% a través de la madre y, bueno, y el 65% eligió todas las rutas de meditación son eh, adecuadas. Bien, bien. A través nadie. del medio ambiente dijo nadie. Creo. Nadie se ha Para quedado solo que con el medio ambiente, parece lógico. Mm, me gusta ver que la audiencia desde luego utiliza la lógica eh, absoluta y efectivamente el 65% tiene razón. Todas estas rutas son adecuadas y todas se están utilizando. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo podemos utilizar estas rutas para meterle a nuestros animales eh, los probióticos. ¿Por quién empezamos? Pues fijaros, si hemos dicho que podemos elegir entre lechones y, y madres, pues empecemos por los lechones. ¿Por qué? Pues porque un lechón cuando nace no es estrictamente estéril, eh, solo sería estéril y tampoco si lo obtuviéramos mediante cesárea a término, es la única forma en la que nosotros obtendríamos un animal cuasi estéril, porque aunque nosotros hagamos un eh, parto asistido, es decir, estemos esperando con guantes desinfectados en el canal del parto a que salga el lechón, ese animal ya llevará eh, bacterias eh, que ha cazado en el canal del parto. Esto sería lo que conocemos como un animal minimal disease, pero realmente no sería. No sería un animal estéril. Pero bueno, tampoco queremos que sea estéril. Vamos a hacer una cosa que se llama exclusión competitiva. ¿Qué significa esto? Pues realmente antes de que el animal, antes de que el lechón entre en contacto con las heces de la madre o con el medio ambiente que hay en la jaula, inoculémosle vía oral, mediante un sondaje o mediante drenching, inoculémosle el cóctel de probióticos que nosotros queremos que tenga. Sabemos que va a haber otros que luego va a adquirir. Pero al menos pongámosle lo que nosotros queremos seguro que tenga. Y no lo hagamos mmm, como en modo probiótico, sino hagámoslo en modo simbiótico. Vamos a meterle esa especie y vamos a meterle ya los sustratos necesarios para que esa especie empiecen a arrancar. No olviden que lo, un lechón cuando nace es un animal eh, extremadamente falto de cualquier tipo de recursos. Tiene hierro para mm, pasar el día apenas de nacimiento, tiene energía para la primera hora. Después del nacimiento, si no encuentra un pezón, ese animal tiene un problema porque realmente menos del 1% de su peso es grasa, por tanto no tiene prácticamente ninguna reserva energética y la cantidad de glucógeno que lleva en el, en el hígado es muy pequeña. Por tanto, no nos la juguemos. Metemos un probiótico y metemos su prebiótico, es decir, metemos un simbiótico. Esto tiene el inconveniente de la mano de obra. Al menos en Europa, muchas veces esto es privativo y no se puede hacer exclusión competitiva por la mano de obra. Que conlleva el tener que inocular cada uno de los lechones que nace en la granja, porque además hay que hacer un, un, a, una atención exhaustiva de partos. Tienes que tener el personal suficiente como para atender todos los partos, al menos, o el 90%. Démosle de forma indirecta al lechón lactante. Segunda estrategia, aportémosle la microbiota a la cerda, porque si hemos dicho que prácticamente todo lo que tiene la cerda se refleja en el lechón, pues. Pongámosle a la cerda lo que al menos queremos que, 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 queremos que tenga el lecho. ¿Mm? Los, eh, las cerdas van a excretar esta microbiota, por lo tanto, pues ya hay distintos preparados comerciales que lo que eh, conseguimos es, eh, administrando durante toda la gestación o durante determinados momentos a dosis altas, que esta cerda tenga este probiótico en su tracto digestivo, lo esté excretando y, por tanto, mediante co contacto orofecal, los lechones se eh, inoculen. Con este probiótico que tiene la celda. Vamos a dárselo también de forma indirecta a través del medio ambiente, y créanme que esto se está poniendo de una moda terrible en España, que es coger el preparado probiótico, hacer una dilución con o sin su prebiótico y fumigarlo por la paridera el día eh, en que nacen los lechones. ¿Qué vamos a conseguir? Pues evidentemente que durante esa actividad exploratoria del lechón, ozando la paridera, los suelos, las rejillas, pues también adquiera. De forma indirecta, la microbiota que nosotros queremos eh, meterle. Créanme que esto cada vez es una práctica más común entre los productores españoles. Y bueno, pues ahora sí, una vez ya eh, hemos pasado el darso directamente a los lechones de nacimiento, ponérselo en el medio ambiente, darse a su madre, también llegaremos a los lechones destetados. Porque muchas veces eh, pretendemos darle el, el probiótico en un momento determinado que no va a ser la lactación, sino que va a ser. después del destete que es cuando nos van a aparecer en muchos casos esos problemas digestivos donde la microbiota eh, intencional debería de ayudarnos. Bueno, mmm, tampoco es excluyente. Quiero decir, podríamos utilizar una estrategia en la que demos una, hagamos una exclusión competitiva, luego añadamos algún probiótico más en el pienso. Esto ya va encareciendo notablemente la operación. Así que, bueno, pues también veamos la estrategia. ¿Qué especies vamos a utilizar? ¿Qué especies son probióticas? Pues eh, créanme que la lista es bastante larga de potenciales probióticos, pero otra cosa es que luego estén autorizados. Y eso vamos a verlo eh, porque cada país suele tener una legislación en la cual pues, hay registradas una serie de especies que se podrán utilizar como probióticos. No solo en el porcino, sino también para el humano. Es bastante sorprendente ver eh, cómo eh, pues hay una lista de probióticos que se pueden utilizar en humanos. Esto también saben que eh, los maestros de esto son la industria láctea, que les voy a contar de esta botellita de leche modificada, acidificada, y con un lactobacillus que eh, se llama lactobacillus casei, que antes le habían puesto hasta un segundo apellido, casei inmunitas, y en la Unión Europea, al menos, la EFSA y la EMA le han obligado a quitar el inmunitas, porque daban a entender que, estaba, que era un, un medicamento... Estimulante del sistema inmune. Bueno, pues esta gente maestra consigue que de un litro de leche que vale 0,57 euros eh, metiéndole un probiótico, pues se venda a más de 7 euros el litro. Joder, a mí me parece una como, como benchmarking, me parece algo magnífico. Bueno, fíjense que aquí no solo hay bacterias, eh, tenemos eh, Género Bacillus, Bifidobacterium, Brevibacterium, Clostridium, Enterococcus, Echericha, incluso algunos. Y lactobacilos, que son los más populares de los probióticos, pero también tenemos levaduras como sacaromices, sacaromices cerevisiae o, o una variante que es sacaromices bulardi, que son bastante eh, eficientes eh, pa, eh, para obtener algunos de los efectos que esperábamos. Cuidado, insisto eh, esto no es universal, y esto, por ejemplo, es la lista que está aprobada para alimentación de animales por la Asociación Americana de Oficiales de Control de Alimentos para Animales, ¿de acuerdo? Es una lista re re relativamente nueva, aunque es verdad que todas las especies que vayan pasando las distintas pruebas eh, de homologación, pues se irán incluyendo. Fíjense que no hay demasiada variación. Estamos hablando de Bifidobacterium, de Enterococcus, de Lactobacillus, de Propionabacterium, que estos son realmente muy buenos para eh, la producción de, de propionato, de, es, de ese ácido gaso de cana corta, pero, por ejemplo, estos Propionabacterium son... Excluyentes de los rumiantes y no tienen eh, ninguna acción, hasta donde yo sé, en, en los cerdos. Y luego, pues, bacillus, algunos aspergilos, bacterioides, bacterioidetes. Ya saben que esto probablemente en la Argentina haya una lista. Debo decir que la he buscado, pero no la he encontrado. Pero estoy seguro de que debe haber una lista. Según la Unión Europea, eh, tomándolo como ejemplo, ¿qué características debe tener una especie eh, de levadura o de, o de bacteria para ser probiótico? Pues evidentemente tiene que ser caracterizable in vitro, tiene que resistir la acidez gástrica y la bilis, porque si no, no llegará al sitio, tiene que tener capacidad de adhesión al epitelio intestinal, tiene que ser resistente a eh, la acción de ciertas enzimas y la capacidad de usar prebióticos y no presentar resistencias a antibióticos y sobre todo y fundamental, ningún determinante de patogenicidad. Esto está muy bien determinado por dos normativas de la Unión Europea tanto del Consejo de Europa como, del, como de la Agencia Europea del Medicamento eh, y de la eh, EFSA. Bueno, pues está claro, eh, esto mmm, evidentemente va a marcar qué especies podemos utilizar y va a marcar eh, cuáles van a tener más éxito o menos éxito en, eh, eh, en el uso de estas bacterias como probióticos. En general, podemos afirmar que casi todos los preparados comerciales que hay pues eh, contienen, género, eh, contienen especies del género lactobacillus, enterococcus, pediococcus y bacillus, así como aspergillus y saccharomyces. No salimos casi de ahí ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea, porque además realmente estas son las especies que en un momento dado han, 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 de, han demostrado una eficiencia. Pero la pregunta es, ¿podemos determinar las necesidades de probióticos de estos animales? Es decir, eh, tenemos alguna herramienta que nos diga cuál de todos los probióticos que yo tengo eh, disponibles en el mercado sería realmente el que a mí me aportaría una utilidad fundamental para eh, mis animales. Y aquí llegamos a la tercera y última pregunta, que es, ¿la interpretación de los análisis de, de metagenómica sobre microbiota para decidir la administración de probióticos es fácil? ¿Creen ustedes verdadero o falso? No olviden que estamos en la era de la metagenómica y ahora prácticamente todo el mundo sabe, habla y opina de metagenómica, solo, solo superado por la opinión sobre vacunas para el COVID-19, desde luego. Bueno. ¿Cómo fue, Darío? Bueno, el, el 35% respondió verdadero y el 65% falso. Bueno, está, esto está muy bien. La verdad es que felicito a ese 35% que cree que los análisis de microbiota son fáciles de interpretar. Desde luego, cualquiera de ustedes tiene una beca para venir a trabajar conmigo, porque realmente la realidad es el 65%. En absoluto es fácil interpretar los resultados de metagenómica sobre microbiota. En absoluto. Y les puedo asegurar que he hecho alguno y cuento con, con bioinformáticos y cuento con. Pero esto es lo que realmente uno termina teniendo cuando hace una determinación de 16S ribosomial. Esto es una muestra, una muestra de ECE. Fíjense usted, ustedes qué, qué gama de géneros tengo ahí. Esto es realmente, pues. Un arcano, es muy difícil de llegar a interpretar. Puedo poner incluso la abundancia relativa por género. Mire, ahí lo tienen. Eso son eh, 16, eh, eso son eh, eh, 16, 16 muestras, pero bueno, puedo ponerlo por, por especies. Y sigo teniendo la misma dificultad para enterarme de qué ocurre. Si es verdad que en un momento dado yo podría utilizar esta información para saber si no tengo eh, Clostridium Butyricum. O si lo que he hecho lo que ha sido eh, eh, reducir Clostridium, que, Clostridium, que para mí sería bueno, pero puedo ver si lo que ha he hecho ha sido reducir Clostridium butyricum, que para mí sería nefasto. Por lo tanto, esto sí, en un momento dado, me puede ayudar a saber qué estoy haciendo, pero es muy difícil que me ayude a entender o a decidir qué elementos voy a utilizar como, eh, como mm, elementos de probiosis. Es muy, muy realmente difícil. Y evidentemente hablamos de prebióticos, pues fíjense, los prebióticos son casi todos azúcares o detergentes o fibras de neutrodetergentes no utilizables y que lo único que van a hacer es darle de comer a, a, esta, a estas especies prebióticos. Por ejemplo, los bifidobacterium y brevibacterium eh, aprovechan muy bien los fructos óligosacáridos. Ojo, insisto, estos prebióticos tienen que ser no digeribles por el cerdo, porque si no pierden su capacidad de prebióticos. O, por ejemplo, los, lacto, los Lactobacillus y el, el Saccharomyces cerevisiae, pues utilizan muy bien los transgalactóxido o, o oligo Esto es realmente difícil de decir. Oligosacáridos. Son azúcares complejos que realmente. O el Lactobacillus ransonis y otros también utilizan almidón de patata. Por eso, de vez en cuando, vemos en los eh, núcleos de los piensos almidón de patata añadido, que es simplemente el prebiótico de los probióticos que se van a añadir luego en el pienso. Esto es interesante. No dejemos nunca de eh, aportarle a nuestros probióticos su prebiótico o asegurarnos que está en el pienso de forma natural, porque si no, realmente eh, no estaremos consiguiendo lo que nosotros deseamos. Bueno, y si vemos ya en preparados comerciales, pues fíjense, esto es lo que hay disponible ahora mismo en España. Estos son los preparados comerciales que contienen algunas especies de probióticos, y fíjense que están formulados o bien para lechones o bien para cerdas y lechones, porque es verdad que ya existe eh, esa tendencia a creer que es mucho más eficiente el utilizar la cerda como fuente de, de probiótico porque realmente estamos adelantándonos muchísimo a esos problemas que luego se nos van a dar en el destete. Si nosotros solo estamos dando la cerda, Obviamente estamos adelantando en mucho tiempo eh, la necesidad pues, eh, de, de aportarle probiótico al lecho. Ven que hay con Enterococcus faecium, con Bacillus, con dos especies de Bacillus, con Saccharomyces cerevisiae Bulardi, o Saccharomyces cerevisiae, con Pediococcus, con Enterococcus faecium o con Clostridium butyricum. Personalmente yo tengo experiencia con este y con este y debo decirles que efectivamente eh, cumplen en parte las expectativas que tenemos. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los resultados? Porque el problema de los probióticos es que dependen mucho del entorno en el que los estemos aplicando, pueden introducir una variabilidad muy notable al resultado que nosotros obtengamos. Bueno, existe numerosa literatura, eh, no se crean que tampoco es eh, excesivamente abundante, en la más antigua quizás estemos hablando de hace 20 años, no más, y en general los resultados que nos ofrecen son muy variables. En, algunos, en algunas ocasiones vemos mejorías en los rendimientos productivos en algunas ocasiones vemos mejorías en la integridad intestinal pero que no está muy ligada con el rendimiento productivo en algunas ocasiones vemos pues disminución de la, la prevalencia de diarrea como en estos datos que aportan Guerrero Ordaz del 2014 donde efectivamente haciendo una infección experimental con un coli toxigénico, pues eh, después de haberle dado durante una semana un prebiótico un probiótico o un simbiótico pues se produce una reducción evidente y tangible de la frecuencia de diarreas en los animales en tres o cuatro días después de haberlos inoculados con esa cepa bueno eh, les decía que una de las cosas más interesantes que tenemos eh, siempre en cuenta es eh, estimula el sistema inmune o no y nosotros a este respecto hemos trabajado con dos eh, probióticos, uno de ellos probiótico y prebiótico, es decir, simbiótico, donde realmente nuestro objetivo fundamental era despejar esta duda. ¿Por qué? Pues porque algunas de las, de las casas que venden probióticos, prebióticos o simbióticos, todavía no tienen muy claro si eh, se produce una estimulación del sistema inmune o bueno, Fíjense, esto es un prebiótico basado en eh, Sacromices cerevisiae Bularbi. Y además, una prueba de 4x4 donde tuvimos eh, lotes donde estaba la madre tratada y el lechón tratado y eh, un panel de 2x2. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues estos animales los llevamos a lo largo de su vida, las cerdas tomaron durante gestación y lactación el probiótico y los lechones durante eh, transición y primeras cinco semanas de cebo. Y cuando eh, obtuvimos muestras de intestino, hicimos un contaje de células productoras de IGA como un indicador, como un indicador de eh, estimulación de inmunidad local intestinal y nos llevamos la sorpresa de que realmente había bastantes diferencias entre grupos, pero sobre todo la importancia o la diferencia importante era si habíamos tratado a la cerda o no. Fíjense cómo los dos grupos con las cerdas tratadas, control y tratado, hay, hay diferencia, y los dos grupos con las cerdas sin tratar, hay diferencia, pero incluso los dos grupos... Eh, eh, incluso el grupo donde no se habían tratado los lechones y sí a la cerda, pues prácticamente empataba con el grupo que se habían tratado los lechones y no la cerda. Es decir, en este caso vimos que era muy crítico el aportarle el probiótico a la cerda y reforzaba la idea que alimentando a la cerda con este probiótico vamos a adelantar en mucho tiempo eh, la capacidad de acción. Pero eh, fíjense, no sé si están interpretando las gráficas, lo interesante es que. Los animales tratados tenían menos células productoras de IgA que los animales no tratados. Es decir, aquí se cumplía eh, al revés el paradigma que nosotros teníamos. Nuestra hipótesis realmente era: sacaromyces y va a estimular el sistema inmune, esto hace que haya una protección local mucho mejor. Y realmente lo que descubrimos es que probablemente sacaromyces y lo que hace es evitar el contacto de patógenos con el sistema inmune y, por tanto, lo que estamos asistiendo es a una Reducción de la actividad inmune que será aprovechada en otras partes del organismo. Esto lo vimos en la siguiente prueba que les voy a, a probar. Bueno, esto nos rompía completamente los esquemas, porque insisto que nuestra idea principal era: vamos a demostrar que los probióticos, de los, uno de los efectos que hacen, va a ser estimular el sistema inmune del sistema digestivo y, por tanto, tener ahí una inmunidad de mucosas espectacular. Bueno, pues no. Esta primera prueba nos decía, no hace falta esta inmunidad porque realmente el probiótico está haciendo algún efecto que hace que no haya una estimulación muy intensiva del sistema inmune. O bien está calmado el sistema inmune, que esto lo veremos en la siguiente prueba. La siguiente prueba que les voy a mostrar pues es un preparado que se basa en eh, el micelio de un hongo donde hay una cantidad muy importante de levaduras eh, y además pues lleva su sustrato para que realmente, eh, si están ahí, pues sigan proliferando. Fíjense lo que ocurre. Células productoras de IGA en Yeyuno, irión y, y colon, y eh, 15 días y 30 días y 45 días por destete. Bueno, lo que estaban viendo, perdón, es esa inmunocitoquímica, cada punto marrón, cada, cada uno de, estos, de, estos, eh, de estas células teñidas, pues es una célula productora de IGA. Pues fíjense, 15 30 y 45 días por destete, pues en todos los casos se ocurría lo mismo: que es que los animales tratados tenían menos cantidad de células productoras de IGA con respecto al control de ese momento y al control del día cero. Nosotros, el día cero, en el día del destete, tomamos unos animales, tomamos muestras y determinamos la cantidad de células productoras de IGA que había en el momento del destete en esos animales. Y a partir de ahí comparamos. Claro, obviamente los animales control tienen un incremento de células productoras de IGA con respecto al, al basal, mientras que los animales tratados no. Ni a los 30 días se si han superado, obviamente, al basal, porque es una cuestión de tiempo que se vaya produciendo estimulación del sistema inmune, pero los animales control siguen muy por encima, de modo que a los 45 días se produce exactamente el mismo fenómeno y, al menos, todavía en el colon, los animales tratados tienen muchas menos células productoras de IGA. Esto que nos está indicando, pues de nuevo nos indica algo muy interesante que es que el sistema inmune no está siendo estimulado de una forma masiva por estos prebióticos o por estos simbióticos, sino que se está produciendo justo el efecto contrario. El sistema inmune está calmado y por tanto lo que nosotros estamos viendo es que eh, hay disponibilidad de recursos para el sistema inmune. Fíjense, esto es ya, nos propusimos en esta prueba además ver pues, cómo se producía eh, la síntesis de RN mensajero. Para las distintas citocinas. Ya saben que las citocinas son estas moléculas de, de señalización que se envían a las células del sistema inmune entre sí y que, bueno, pues di le dicen a las células quién tiene que estar, en qué sitio, si tiene que proliferar o no, si una célula B tiene que empezar a convertirse en un mastocito y empezar a producir eh, inmunoglobulinas, o si una célula citotóxica se tiene que activar y destruir pues todo aquello que no tenga un complejo mayor compatible a clase 1 conocido. Pues fíjense qué interesante cómo. Se produce una, eh, una hiporregulación de las, de las citocinas. Eh, de las citocinas que están preparadas para producir, para detonar, una, una respuesta inmune en los animales tratados, comparados con los animales control, a los 15 a los 45 días. Esto es cuando está en rojo o en naranja, es que está eh, disminuida la producción de estas citocinas con respecto a los control. Y esto es algo. Que eh, se ocu ocurre sobre todo en el yeyuno. Es verdad que en el colon también se ve, pero no es tan evidente como eh, en el yeyuno. Yeyuno-hílión, ya saben que bueno, ileón es un tracto muy corto, pero ya ven que yeyuno-hílión realmente es donde ocurre casi todo. Pero fíjense lo interesante: en, el, en el, las células circulantes, en las células sanguíneas, se produce el fenómeno contrario. Y esto es lo que nos induce a pensar. Que si bien tenemos un control de la reacción inmune local, gracias a la acción de estos prebióticos y probióticos, esto aporta una disponibilidad de elementos inmunes al el sistema inmune genérico, al sistema inmune sistémico, porque realmente se están produciendo citocinas en exceso, es decir, más en los animales tratados que en los animales control, en eh, las células circulantes. Pero me gustaría llamarle la atención en dos, sobre todo que va a ser interleuquina 10, que la tienen aquí. Y TGF beta, se la voy a marcar en rojo para que no les quede ninguna duda. A ver, tenemos interleuquina 10 aquí y TGF beta aquí, y estas dos citocinas tienen la característica de que son antiinflamatorias. Esto es muy interesante y es muy interesante ver cómo estas dos probablemente lo que están ejerciendo es una acción de control sobre las otras, es decir, se está produciendo una activación equilibrada del sistema inmune que probablemente está atendiendo otros territorios orgánicos que no son el intestino, puesto que hemos visto que en el intestino la acción local, la reacción local está muy calmada. Bueno, esto seguimos profundizando en ello y ya estamos trabajando con otros probióticos porque estamos sobre todo y especialmente interesados en conseguir demostrar que esto es así, por una razón muy sencilla, porque sabemos perfectamente que la activación del sistema inmune local en el intestino. Conlleva generalmente una pérdida de integridad intestinal. Por tanto, no queremos realmente un intestino muy estimulado desde el punto de vista inmunitario, sino que lo que queremos es un intestino calmado y con una acción inmune justa y necesaria para mantener la salud intestinal de estos animales. Bueno, eh, si hacemos un panel, un plano de cómo está de estimulado o de, o de, o de calmado el, el inmune, pues fíjense cómo realmente en los animales tratados. Está calmado, está bastante calmado el sistema inmune y, por tanto, pues eh, podemos hablar de una situación en la que el, el, el probiótico los está consiguiendo eh, calmarlo. Y otro dato interesante es que, aparejado a, esa, a, esa, eh, a ese incremento, a es, esa secreción incrementada de citocinas en los animales tratados, hay más disponibilidad en suero de IgGs, IgMs e IgAs. Fíjense, qué interesante. Mientras que las IGAs están reducidas, el número de células productoras eh, de forma local, eh, de forma sistémica sí hay más en los animales tratados. Es decir, hay disponibilidad de recursos que probablemente al no estar siendo utilizados en, eh, en, en el intestino de forma regional, pues eh, están utilizándose. Y ya para terminar, porque realmente llevamos ya hora y, y cuarto y tampoco me gustaría ser excesivamente pesado. Voy a dedicar, nada, cinco minutos, diez minutos para eh, enseñarles qué hay comparable en el ser humano. Porque realmente no se olviden que nosotros vamos a remolque del ser humano y vamos aprendiendo sobre medicina humana. Y quisiera enseñarles cuáles son las tendencias en el humano. En el humano, cada vez más se demuestran eh, relaciones entre patologías y microbiota y especies en el microbioma y síndrome metabólico y obesidad y enfermedad de Crohn y un, un, una gama muy importante. Bueno. ¿Qué ocurre? Que de repente en España y en la Unión Europea en general se ha puesto de moda el trasplante de microbiota. Es decir, como lo están oyendo y como lo están viendo ustedes, se determina un donante con una microbiota muy beneficiosa, se obtienen muestras de heces, se encapsulan y se le dan a, al receptor pues, por vía oral. ¿Qué digo yo? Y siempre viendo esta foto me he preguntado por qué lo hacen transparente. Eh, podían hacerlo de, de un color opaco y no te, seríamos tan conscientes de qué es lo que hay dentro de, esa, de esas eh, de, de esas cápsulas. Bueno, no se crean que es tan fácil porque realmente bueno conlleva unos protocolos de seguridad y, y de esterilidad bastante llamativos y en España hasta donde yo sé hay apenas eh, media docena de hospitales que son capaces de hacerlo. Bueno, eh, el principio es muy simple. Cojamos una flora de alguien muy sano determinemos cuál es su variabilidad, implantémosela a la persona que potencialmente pues tiene que, que beneficiarse y obtendremos eh, pues un resultado. Eh, llega a ser tan estúpida la cosa que incluso en Europa uno se encuentra página web donde le hacen una cuantificación de cuánto puede eh, valer eh, su caca al día. Claro, esto incluso lleva a que mi hijo me pregunte papá, esto es verdad, puedo ganar un montón de dinero todos los días yendo al baño. Digo, no, no, a ver, tienes que tener la microbiota adecuada. No es tan fácil. Y, y para terminar también otra anécdota eh, y otra información interesante de cómo puede afectar la microbiota que tengamos. Bueno, ya se imaginan que este caballero pues ha, ha ingerido alcohol todo el que ha podido y un poco más. Pero les voy a enseñar un caso muy interesante de algo que se llama el síndrome de la autocervecería. Es un realmente es un, eh, un anglicismo fatalmente traducido porque realmente se llama el síndrome de la autofermentación. Y fíjense, esto es un caso real de una persona real en Estados Unidos. Perdón, un segundo. Podías encender la luz, por favor, Laurie. Es un caso real de una persona real que en un momento dado, eh, en un estado de Estados Unidos, lo detienen, le hacen una prueba de alcoholemia y da positivo. Y el tipo jura y perjura que no ha bebido jamás alcohol, que es imposible. Eh, le vuelven a repetir la prueba y vuelve a dar positivo. Bueno, cómo será, cómo se pondrá de intensa la cosa. Que realmente acaba en un psiquiátrico. Lo termina el sheriff del condado, lo termina ingresando en un psiquiátrico, porque claro, dice no puede ser, da positivo en alcohol y él afirma que no ha bebido, algo no va bien, hasta que de repente, estando eh, en este psiquiátrico, vuelve a darse un, un episodio nuevo eh, donde el tipo muestra pues todos los síntomas de la ebriedad, pero claro, si no se si, si no se es consciente de que el tipo ha bebido, estos síntomas se interpretan de una forma muy diferente. Pero el tipo tiene dificultades en el habla, desorientación, eh, vamos, lo que viene siendo un, una borrachera como una casa. Pero claro, esto ya ha ocurrido en un ambiente controlado donde saben que no ha tenido acceso a alcohol. ¿Qué llegan a determinar? Pues llegan a determinar que este hombre, con un historial de abuso de antibióticos, ha trabajado en, lo, en las obras de reconstrucción del desastre del Katrina en Nueva Orleans, donde se sabía que había una proliferación de hongos y de levaduras muy llamativa. ¿Y este hombre qué es lo que ocurre? Pues que se autoinocula este tipo de bacterias y cada vez que, que come grandes cantidades de azúcares, pizza, eh, pasta, pues produce una autofermentación, este alcohol se absorbe en el intestino y el tipo llega a estar realmente borracho, pero borracho como una cuba sin haber bebido una sola gota de alcohol. Bueno, como ven ahí, hay una cronología muy interesante de cómo el hombre va teniendo... De recaídas, tratamientos con antibióticos. Primero le hacen un tratamiento masivo con antifúngicos y luego le, re, le reimplantan microbiota. Bueno, es la historia es bastante truculenta y si alguien quiere le mando el le mando el artículo porque está publicado en una revista de alto impacto además esta historia. El tipo llega a tener eh, eh, tasas de alcoholemia eh, similares a alguien que se ha bebido más de botella y media de vino, o sea, todo esto de forma natural. Claro, ya sé lo que están preguntando. Y el huevón este no va, a da, no va a decir las especies que lo hacen. Sí, esas son las especies. Pero, sinceramente, yo en España no confío que un agente de la Guardia Civil sea tan comprensivo como un sheriff del condado de Estados Unidos y me termine llevando a un psiquiátrico. Probablemente, en, en mi caso, yo acabé delante de un juez. Por lo tanto, yo prefiero hacer una ingesta controlada de alcohol, saber lo que me meto y no meterme esas especies de, de, de hongos y levaduras que me van a hacer una fermentación incontrolada y que en un momento dado pues, me, pueden, me pueden meter en un problema. Bueno, para terminar, eh, espero que esta última parte haya servido para descomprimir y relajar un poco. Sé que les he dado muchísima información y sé que eh, bueno, pues queda muchísimo por conocer y por saber sobre el uso de los probióticos. Eh, como conclusiones, eh, pues me gustaría decirles que hay que cuidar la microbiota. Ya hemos empezado a entenderlo. Se ha empezado ya por fin a formular los piensos no solo para el mamífero sino para el mamífero y la microbiota que lleva dentro, elijamos parte de esa microbiota porque podemos. Lo interesante es que eh, disponemos ya en el mercado de una parte de microbiota que no, nosotros de forma intencional podemos administrar. Pero obviamente no solo eh, demos el probiótico, sino demos también el prebiótico. Demos aquellos elementos que hacen falta para que ese probiótico implante, prolifere, se adhiera y desplace incluso. Pues a la parte indeseable de la microbiota. Y no solo elijamos uno, sino que adaptémonos a nuestra realidad y viendo la gama que tenemos disponible en el mercado, ya han visto, hay elementos que producen, eh, que producen biocinas, hay elementos que producen ácido grasos de cadena media, ácido grasos de cadena corta, hay elementos que actúan en intestino delgado, hay elementos que actúan en intestino grueso. Combinemos estas cosas, aunque también debo decirles que las casas de nutrición cada vez más se han puesto al día en esto y ya son ellos las que nos las combinan de una forma eficiente, poniendo además el prebiótico. ¿Mm? Bueno, busquemos aquellas que producen resultados más constantes y obviamente el milagro no se hace solo. Si queremos que la flora o la microbiota que aportamos se mantenga sana, nos beneficie, pues tenemos que darle todos los cuidados necesarios al cerdo para que el cerdo pueda cuidar de esa microbiota, que va a ser una buena nutrición, un buen manejo, una buena sanidad. El uso de todas las vacunas que podamos y, en definitiva, todos aquellos elementos que vayan a hacer que nuestros cerdos se mantengan sanos y con un intestino impermeable para lo que queremos y absolutamente permeable para los nutrientes que hagan que los animales crezcan todo lo rápido posible. Bueno, solo me queda agradecerles a las 42 personas que ha habido de máximo la atención, el haber estado ahí. Sé que en Argentina por la tarde, con lo cual estarán ya cansados de, de toda la jornada laboral. Así que mi más sincero agradecimiento por haberme escuchado y por haberme atendido. Y quedo a su disposición para las preguntas que deseen formularme. Darío. Bueno, Guillermo, no te digo Manuel, porque el primer día me consultaste y me dijiste que no te digo Manuel. Así que, Guillermo, <laughs> eh, eh, excelente información. La realidad es que nosotros, creo que en el, el mercado nuestro está un, pos, un pasito detrás de todo esto. Vamos, a, vamos por ese camino estamos con, adquiriendo un poco de información en el mercado de la reducción del uso de antibióticos, empezando con el uso de probióticos y probióticos, tal y como, eh, como lo dijiste vos. Eh, y por lo tanto, bueno, obviamente que ya han, eh, en su momento se, se habló, hay, aquí hay un grupo como que se llama Hitep, que en donde participan las principales granjas del país. Y bueno, y eso todo claramente tiene un impacto, por lo cual el cambio va a ser paulatino, nos va a llevar un tiempo poder salirnos del uso masivo de antibióticos. Actualmente se usan de manera metafiláctica, que es como, como empezaste como en el comienzo de la disertación, lo nombraste vos, y es como empezamos a usar los antibióticos y de manera errónea, pero bueno, en ese momento el mercado estaba creciendo. Así que muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una sección de, de preguntas. Tengo varias preguntas para, para hacerte. Así que bueno, la primera es la de Eduardo Moreira. Con respecto a los niveles de proteínas en Red de Cría, vi problemas asociados a salmonela con tu niveles de proteínas. le falta el signo de onda ahí, pero bueno, eh, esa parte del tema, eh, si lo puedes eh, recordar. Sí, sí, nosotros hemos visto clarísimamente, lo primero, muchísimas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Nosotros llevamos años viendo eh, problemas asociados a proteína. Eh, es muy fácil eh, tener un pienso como además eh, en, la, en las transiciones estamos metiendo 16 a 18 que es una cantidad de proteína muy alta y además se pretende que sea la proteína más, más noble pues es muy fácil que entre un lote y otro de una materia prima eh, se produzca una variación de esta proteína y tú estés metiendo un 19 un 20 sin querer esto es tener problemas asegurados no solo con salmonela sino con coli con clostridio nosotros debo decirte que en españa tenemos muy pocos problemas eh, relacionados con salmonela créeme que yo en 14 años de vida profesional apenas en cebo vi un par de brotes de salmonelosis entérica eh, y estaban siempre relacionados con la presencia de virus de diarrea vírica epidémica pero da igual si salmonela es una, es una proteolítica no te quepa la menor duda de que cuando tú tengas un, un contenido de proteína muy alto en el pienso, Quizá cualquier otro elemento que esté haciendo que se ralentice un poco y que por tanto se pierda un poco de eficiencia en la digestión de proteínas y haga que lleguen proteínas al tracto posterior, vas a tener problemas asegurados con coli, con, con salmonella, con braquispira, con clostridio, con lo que tengas tú en ese momento. Da igual la especie. Por eso, insisto, que en Europa cada vez más estamos reduciendo, y te hablo de 1, uno, 1,5%, uno que es una cantidad muy alta de proteínas. Y estamos aprendiendo a marchas forzadas que ese 1, uno, 1,5%, uno la reducción de producción que nos produce en el cebo lo han compensado en menos de dos semanas desde que entra. En menos de dos semanas. Sin, sin un coste adicional. Lo que sí tiene es una reducción de coste de la proteína que no hemos metido. Eso, verdad. Buenísimo. Muchas gracias. Acá me dijo que lo mandé el frente y que no hacía no, falta. Ya me está tirando por el WhatsApp. Eh... Eh, bueno, una pregunta de Florencio Rolandi, eh, de, equipo, de nuestro equipo, de SEBA. ¿Existe algún probiótico específico eh, que confiera protección al sistema respiratorio? Joder, no es mi tema de hoy, pero aún así, eh, hace muy poco tuve la oportunidad de, de compartir tiempo con alguien que sí se está dedicando a esto. No existe todavía ningún preparado comercial. ¿Mm? A diferencia de los digestivos... Son más fáciles de registrar, son más fáciles. Pero te puedo asegurar que ya hay un montón de grupos de investigación en el mundo trabajando en cómo configurar eh, una microbiota que sea administrable, porque no te olvides que aquí uh, vía oral no te sirve. Tienes que administrarla vía oronasal o vía nasofaringia. ¿sí? Y, y rezar para que eso enganche. O sea, porque ahí, ¿cómo le das el prebiótico? O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil, y yo hablaba con... Con mi colega de la Universidad de Barcelona, y, y claro, ella, yo le decía, no te envidio nada. Y ella me decía, yo a ti sí, porque claro, vía oral en un pienso es muy fácil administrar un probiótico liofilizado un pre, y un prebiótico, pero vía nasal se complica notablemente. Pero aún así, yo te auguro que en menos de un lustro estaremos aplicando en la nariz de los cerdos probióticos, seguro. Bien, eh, de Guadalupe Martínez, eh, ¿qué biomarcadores ha utilizado y le ha sido útil para evaluar la integridad intestinal, sobre todo relacionados a la permeabilidad? Joder, Guadalupe, qué gran pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Uf. Es que, insisto, que este año me he dedicado prácticamente solo a eso. Realmente nosotros como biomarcadores estamos utilizando ahora mismo un panel muy concreto y muy pequeñito que hemos ido refinando pero que es susceptible de que vayamos aumentando. Mis marcadores de ahora mismo son calprotectina pero ARN mensajero. Nosotros estamos, estamos trabajando además Guadalupe con heces porque nuestra intención es ser no invasivos. Por tanto, nosotros en vez de proteína lo que vemos es ARN mensajero en heces. Y vemos calprotectina que como sabes es una proteína que está en células blancas, sobre todo en monocitos y en neutrófilos y te hace una idea del nivel de infiltrado que podría tener el intestino, cuidado, te hace una idea, porque tú podrías tener un, un intestino infiltrado pero que no esté activo, ¿vale? Estamos utilizando cludina y zonulina, que son dos proteínas de las uniones estrechas y que evidentemente sabemos que cuando hay pérdida de integridad intestinal disminuye la síntesis de R mensajero y cuando hay una buena eh, una buena integridad intestinal aumenta la síntesis de este R mensajero para mantener para mantener estas proteínas eh, bien eh, activas y, y funcionales. Y luego utilizamos dos elementos del sistema inmune que son gamma interferón y TGF-beta. ¿Por qué? Pues porque una es la citocina proinflamatoria por excelencia y la otra la antiinflamatoria por excelencia. Entonces, esto tratamos de ver, eh, tratamos de que nos dé una idea de cómo de activo está el sistema inmune. Te puedo asegurar que con estos cinco biomarcadores estamos viendo cosas espectaculares y sorprendentes. Pero es que además tenemos pues, otro panel de otras 10 citocinas que en un momento dado también podemos utilizar para ver cuál es el, el estado exacto eh, del sistema inmune. Y otras proteínas de unión estrecha, como pueden ser eh, pues, eh, un par de claudinas. Pero con estas cinco que te he dicho al principio, vamos, estamos trabajando muy bien. Si estás más interesada, eh, luego pídele a Darío mi correo electrónico y nos podemos poner en contacto porque además tengo intención de empezar a trabajar en Sudamérica, con lo cual, pues bueno. Si estuviera muy interesada, podríamos hablar de, de trabajar con estos biomarcadores. Buenísimo. Sí, 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 le vamos a enviar tu, tu contacto. Eh, bueno, Cristian Cáceres, eh, respecto del último tema, existe una tendencia a no realizar limpiezas y desinfección entre los lotes de maternidad, do, dos o tres ciclos. Cuando aparecen diarreas en los lechones, ¿qué opinión le merece esta práctica? Pues escúchame, ah, eh, entre ah, tú y yo, Cristian. Porque se corta. Dice que lo, lo usan para, realizar, para estabilizar el microbioma. O sea, se quedó corto y sí. eh, eh, Entre tú y yo, Cristian, el único problema es que dejas también los patógenos. Entonces, en mi, en mi experiencia es que cuando tú dejas una paredera sin limpiar, eh, no estabilizas nada, sino que, al contrario, perpetúas determinados problemas. Si tú tienes experiencia estabilizándolo, Sí que te ruego que algún día tú y yo nos sentemos tranquilamente a hablar porque yo hasta ahora por lo menos no he conseguido verlo. Es mucho más eficiente desde mi punto de vista limpiar y desinfectar y añadir tú el microbioma que quieras que eh, tratar de estabilizar haciendo que los animales se infecten porque al final pues lo que hace es prolongar las la patologías. Es más, si lo que tú pretendes es que las cerdas eh, cacen los patógenos y de, hagan inmunidad, hazlo antes. Y sobre todo si tienes una vacuna comercial, usa una vacuna comercial. Eh, todo este tipo de estrategias de no limpiar a mí personalmente no me gustan en absoluto y no le he visto un buen resultado. Existen, esta es una pregunta mía, ¿existen preparados para digamos para hacer eso, para preparar el... el, el ¿No? preparados comerciales ¿Sí? o son el mejor hay que hacerlo preparado? No, en general la gente utiliza los, de, los aditivos del pienso, los diluye en agua y los, y los suministra con una sulfatadora. Bien, perfecto. Otra, haciendo que se utiliza solo en las etapas iniciales, por cuestión de costo de los probióticos, ¿cómo están controlando o cuál es la estrategia que se utilizan en la etapa de engorde? Uf, pues en realidad la estrategia que estamos utilizando en la etapa de engorde es tratar de que lleguen los animales al engorde lo más sanos posible. Y esto ya sabes que es un principio que se da casi de forma universal. Lo que pasa en la lactación se refleja en la transición, lo que pasa en la transición se refleja en el cebo. Por lo tanto, tratamos de que la lactación y transición vayan todo lo mejor posible para que el cebo luego nos dé pues, los menos problemas posibles. Esto no siempre funciona así y de hecho ya se están empezando a meter probióticos y prebióticos en el cebo porque a veces nos quedamos cortos. Es verdad que el cebo además suele ser un cambio drástico. Eh, de localización, de mezclado, de agua, de pienso, mucha proteína, manejos a veces irregulares, ambientes difíciles de controlar, ausencia de calefacción. No sé cómo en la Argentina, pero en España nuestros lechones, en la mayoría de los casos, pasan de vivir en una suite mmm, top de cinco estrellas a vivir en un apartamento en los suburbios, pues a veces de calidad dudosa. Ah, entonces, claro. Vamos primero a trabajar con todo eso. Y luego ya pues eh, tratamos de que de, de, de poner soluciones. Pero con respecto a probióticos, que es nuestro tema de esta tarde, ya se empiezan a, a tratar de meter en el en el cebo. Acuérdate la prueba, la última prueba que yo enseñé, la primera prueba que yo enseñé, ahí le estábamos dando el probiótico hasta la semana 6 de cebo, como mínimo. Que bueno, pues ya te cubre por lo menos esa primera parte, que es eh, desde el punto de vista de coli, por, por lo menos en España, es problemática. Perfecto. ¿Hay información de cuándo se redujo el uso de antibióticos por el uso de pre y o probióticos en España? No, pero Hay información de cómo se ha reducido el uso de antibióticos por la legislación y por las multas que nos están poniendo. Eso te lo puedo cuantificar inmediatamente. ¿Por el uso de, probiótico y de probióticos y prebióticos? No, porque además, no te olvides que eh, lo primero que he dicho es que esto es un puzzle. Nadie, absolutamente, nadie está basando su estrategia solo en prebióticos y probióticos. Es imposible. La gente está metiendo vacunas, muchas vacunas, incluso vacunas que no tenemos en España se están importando eh, de, de forma excepcional de los Estados Unidos, como la de Rotavirus. Eh, la gente está metiendo probióticos, está metiendo prebióticos, está utilizando nutracéuticos, está formulando con más eh, eficiencia que nunca y está mejorando muchísimo los manejos. Porque no nos queda otra. Porque es que realmente pre y probióticos... Por sí mismo, olvídate que no vas a conseguir absolutamente nada. Bien. Bueno, se relaciona con la anterior. Eh, dice, cree que la combinación del uso de vacunas, autovacunas en conjunto con probióticos, sea una estrategia para reducir o eliminar el uso de antibióticos. Bueno, ya estuviste hablando de eso y es algo de lo que se viene hablando. Cual... No os olvidéis que lo que dije en el puzzle es que hay dos, dos estrategias que son las que más confianza me generan, que son vacuna y probiótico. Esto es así. Por lo tanto, estas dos son pilares fundamentales para cualquier estrategia. Bueno, eh, con esto terminamos todas las siete de preguntas. Desde ya, muchas gracias a los asistentes, Guillermo, muchas gracias a la gente de 333 que nos apoyan constantemente con, con los webinars. Así que estamos en contacto. La gente que necesite eh, hacer una consulta a Guillermo, eh, nada, nos hacen llegar. Le hacemos llegar su, su correo o su contacto para que puedas hacer cualquier tipo de dudas. Así que bueno, eh, sé que es tarde allá en España, así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias claro. a todos los que asistieron. Sé que también un horario siempre es complicado. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchísima, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo a los asistentes que, que han dedicado tiempo a escucharnos. Muchas gracias a ellos. Chao, chao. Hasta luego.